New Music Drop es presentado por Verizon, la red en la que más gente confía. Bienvenidos a nuestro segmento New Music Drop, donde no le perdemos el rastro a todo lo que está sucediendo en el mundo de la música cada semana. Hoy tenemos a la gran cantante, modelo, compositora, bailarina y toca la guitarra. Es argentina, Emilia. ¡Hola! ¿Cómo estás? Emilia está aquí, está lanzando su nuevo sencillo, No Soy Yo, junto a Darell, nominada a Nuevo Artista del Año y que se está presentando en vivo en los Latin American Music Awards. ¡Bienvenido, Emilia! ¿Cómo estás? No, yo feliz de que estés aquí con nosotros. Yo sé que es tu primera vez en Latin AMAs. It's your first time in Latin AMAs. Yes. ¿Cómo se siente? I'm so excited. Hey. Estoy muy emocionada. La verdad es que es como vos decís, mi primera vez. Uh-huh. Y ¿sabes lo que me pone nerviosa? La audiencia que va a estar. ¿En serio? Los artistas que yo he admirado desde toda mi vida y que ahora voy a hacer mi performance con ellos, delante de ellos. Así que eso me tiene muy ansiosa. Watching you is definitely scary. Yeah. Wow, for sure. ¿Y cómo te sientes? ¿Qué fue lo que te motivó a salir como un artista solo? Like, what motivated you to be a solo artist now? Bueno, fue toda una decisión bastante complicada. Yo antes estaba en un grupo musical. Obviamente tuve mis incertidumbres, mi miedo. Pero una vez que me puse a trabajar, dije, bueno, esto es para mí. Yeah. I can't do that. I can't do that. Claro. Entonces, me puse a trabajar y estuve todo un año en búsqueda de canciones. Yo también compongo. Y cuando decidimos, bueno, la primera fue Recalienta. Uh-huh. Y ahora mi segunda, No Soy Yo, junto con Darell, que ya en un mes tiene casi 10 millones de reproducciones. Wow. Todos lo hemos visto. Yeah. What's yours is yours. You know, if you know that you're a solo artist, like you just have to go for it. Yeah, like, that's very true. ¿Tienes alguna persona para colaborar así que sea como tu top, tu número uno? Like the first people, like the person that you can't not collab with, like the, that you have to. ¿Anglo o latino? Como quiera. Bueno, pero mira, te voy a decir uno anglo y uno latino. Oh, anglo te digo, Bruno Mars. Mira, me fui. Bruno, that's a good one. Bruno Mars. Dreams come true. No sé, dice, los sueños. Bruno, you're hearing this, right, Bruno? Because I know you watch Latin. Please. Y latino, bueno, me gusta mucho Zuna. La Rosalía. Ay, qué Claro. Admiro a muchos artistas, así que para mí es un placer, no sé. Bueno, Emilia, la verdad, para mí es súper increíble tenerte acá porque llevamos un año hablando de tenerte aquí en el show en Latinx Now. Pero, por favor, si podemos compartir la historia de cómo formé parte de tu video, cómo, o sea, la historia detrás de eso. Sí, no. You know, I'm really excited because, again, we've been talking about you being on the show for like a year, right? Yes. So we're finally happening. But if we could share the story about how I ended up being on your music video, I think that people could hear about That's crazy. Porque, nada, yo estábamos ya, fue como... ¿Destino? Sí, no, y nos conocimos con Chris hace bastante ya. Y somos como todo el mismo grupo, Joel, Pimentel, Johan Vera, bueno, Ori Sabatini. Y dije, bueno, primero armamos el concepto de la canción y iban a ser tres chicos y habla de los tragos que te ponen loca y de las excusas que usamos. Que yo no tomo alcohol, debo decir. Nunca, nunca. Chris lo sabe porque nunca. Salimos, pero... Entonces... Ok. No, pero estuvo súper divertido el rodaje. Llamamos a ellos y cuando les dijimos sí, obvio, queremos... Y vos llegaste a último, sí, fue no, como a último momento, así. Último, y lo pasamos súper bien, la y verdad. Y el video quedó increíble, así que si no lo han visto, está súper chévere. Y él tiene que invitar la próxima vez a las mujeres. Obvio, vamos todas. Yeah, no, y él actuó increíble, el barman. Él fue el que me emborrachó, así que... ¡Ay, Cristian! ¡Culpa de Cristian! Fue culpable. No, sí. Emilia, gracias por estar con nosotros. Estamos locos por verte ahí en Latin AMAs. Muchas gracias. Así que mucha suerte y que no sea la última vez que vienes a Latin AMAs. No va a ser. Y ustedes, no se vayan por ningún lado porque aquí regresamos con muchísimo más en Latin X Town. Emilia, love you. Gracias por todo. New Music Drop fue presentado por Verizon. Amigos de YouTube, ya saben, nos conocen bien, somos Latinx Now. Mm-hmm. Y bueno, si quieren seguir viendo este contenido, es fácil. Suscríbanse. ¡Lo dijo bien! Hey, ¡lo dijo bien! Y ahora sí, suscríbanse, por favor. En vez es que suscríbase. Okay. Suscríbase. Okay. Suscríbase. Wait, and turn on post notifications. Ah, también, eso es importante. Turn on post notifications. Y suscríbanse. I said it again.